Tres minutos pasan de las nueve de la mañana. Vamos a ir con la siguiente entrevista. Hay muchos temas para conversar con el prosecretario del Partido Colorado, Gustavo Osta. Por ejemplo, la Corte Electoral falló a favor del Partido Colorado en su denuncia contra Fernando Amado, que, eh, como saben, apoya la precandidatura de Yamandu Orsi y también de José Francini Valli, que respalda a Carolina Cose, por usar imágenes vinculadas al vallismo. La denuncia contra Amado era por un spot eh, del ex diputado Colorado en el que se preguntaba: ¿te imaginas un Uruguay sin vallismo? y procedía a citar frases de José Valle y Ordóñez, en tanto la denuncia contra Francini Valle, viñeto del histórico líder Colorado, refiere a que su agrupa agrupación incluye la palabra vallismo, pero apoya a una precandidata frente amplista Este es uno de los temas que tenemos para conversar con Gustavo Osta, prosecretario, como les decía, del Partido Colorado. Bienvenidos, ¿cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bienvenido, gracias. gracias por estar aquí. Por Esto es una especie de déjà vu que, que, que tengo es en, en las últimas elecciones este, o ciclos electorales. Por lo pronto, con, con el caso de Fernando Amado, se ha dado esa tensión eh, con, eh, con, con el Partido Colorado precisamente por la apelación al, al, al vallismo, algo que obviamente el Partido Colorado este, toma esa bandera como, como propia y, y ha tenido el visto bueno de la Corte Electoral. Es que lamentablemente es un déjà vu que no debería ser en un país. Eh, republicano en el cual se respetan las instituciones. Esa es una de las claves del vallismo, ¿no verdad? Respetar la república, las leyes y las instituciones. Entonces, si la Corte Electoral ya dispuso, en dos, por lo menos en dos oportunidades, que esa conducta que se estaba desarrollando no era correcta, que atentaba contra el juego limpio en la competencia electoral, entonces, quienes somos demócratas y republicanos, y respetamos las instituciones y somos vallistas justamente respetamos las resoluciones de la corte electoral por eso en este caso justamente esto, esto es una conducta básicamente no solamente anti, anti jurídica, digamos o antirepublicana... Eh, sino sobre todo muy lejos de lo que es la visión ballista de la de, de la sociedad de la lo que pasa política. es que esos grupos se sienten ballistas. creo que fue el, el ex presidente de Julio María Sanguinetti que estuvo acá hace unos días que dijo mm. nuestro problema nuestro éxito mm. o nuestro éxito es nuestro problema, porque hoy todos se sienten ballistas incluyó ahí hasta el presidente de la calle Pou y sí, todo el discurso que, que hizo frente a Miley en Argentina, donde realmente se paró en una posición casi que de heredero de, de cosas que se han asumido del ballismo Entonces entiendo el argumento, la corte les da la razón por otra parte, por el tema de la confusión, pero también es verdad que esos grupos sienten que han tomado el legado ballista Bueno, la, la autopercepción de cada uno es un tema del fuero personal. Claro, cada pero cada se autopercibe como quiera. Acá lo que se trata es del uso político electoral para tratar, intentar o promover una confusión, genera una especie de trampa en la competencia electoral para beneficiarse electoralmente. Tiene un fin mucho más terrenal y, y electoral que el que, el que tienen los valores y los, valores los principios. Entonces ahí es donde actúa el Partido Colorado. Ahí es donde actúa la Corte, porque es verdad, el Partido Colorado ha impregnado a la sociedad. De... Es lo que nosotros decimos, a ver, mucho de la normalidad del Uruguay pasa por, el, por, por la, lo que ha sido la historia del, del Partido Colorado y del racismo, ¿no? Las escuelas públicas, el servicio público, la, la forma normal que tenemos de, de vivir y, 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 y relacionarlos. Ahora, una de ellas, es el respeto a las instituciones, una de ellas es tratar de que el juego electoral sea limpio, como dice la Corte, porque el valor... El bien jurídico protegido es las garantías del sistema electoral. Entonces es un tema muy importante, muy de fondo que hace a la garantía del sistema democrático. Es decir, no podemos jugar con eso y no podemos generar un ambiente de tensión tal que lleve que el conflicto se transforme en una guerra, porque si no termina toda una guerra, nos empezamos a robar los símbolos. También puede haber alguien que se sienta sereñista en el Partido Colorado, ¿viste? Y nosotros le vamos a decir, no, mira, no utilice la, la imagen de sereñista porque pues, está vinculada al Frente Amplio. Y lo primero que tenemos que tratar en una competencia electoral es que nos manejemos eh, con buena fe. Entonces, por, por eso es que nosotros entendemos esto en lo formal. Ojo, en lo sustancial, además entendemos que obviamente el rayismo no tiene nada que ver con lo que es el Frente Amplio. Uh -huh. Esta no es la primera vez que, que denuncian a Fernando Amado desde el Partido Colorado. De hecho, hubo dos veces previas uh -huh. que este, se reiteró eh, la, la denuncia en sí. ¿Qué concepto tienen de Amado o, o qué intención entienden que hay detrás de...? Bueno, es, de es buscar un rédito electoral propio. Esto siempre pasa cerca de las elecciones. Y, y bueno, yo entiendo que haya personas que puedan en un momento estar en un partido y luego pasarse a otro partido pero abrazando y plegándose a una serie de valores eh, que no tienen nada que ver con lo que tiene que ver el Partido Colorado, digamos, ¿no? Y, y el vallismo, es decir, eh, vos no podés decir que sos muy vallista si vas a ingresar un partido político que no tiene claro si Venezuela es una dictadura, por ejemplo. Entonces, son temas de fondo, no son temas, eh, digamos, eh, de, eh, chicos. Son temas de fondo, entonces nosotros... Ese y otros temas... ¿Cuáles ¿no? ¿cuál otros lo, lo distancian al frente amplio del Ballismo? Bueno, nosotros pensamos que, como modelo de sociedad, digamos, ¿no? Nosotros pensamos en, una, en, en un... Tenemos un, un criterio de república, de democracia, de humanismo, de solidaridad. De que la función pública, básicamente, lo que apunta, y ya lo decía Valle de Ordóñez, y mucho antes Artías, y mucho antes Aristóteles, ¿no? Apunta a la generación de la felicidad pública, que no es la felicidad personal. Es la pública, la que te da el contexto para que vos te desarrolles como persona. Bueno, eso puede pasar en Venezuela, eso puede pasar en Cuba, donde hoy están tratando de incluso importar alimentos, pues ni leche hay. Es, es muy vallista estar eh, integrando un bloque, porque hoy vamos a ver, claro, el Frente Amplio lo controla el PICNT, ¿no? Su presidente actual fue el expresidente anterior del Pinzaneté, hoy preside el Frente. Y bueno, y en ese eje de. No, no, de Venezuela. No, no, entra, en el frente entra amplio algo. no van a dar por bueno eso que ustedes. Bueno, dicen, ¿no? pero, pero y, yo y muestro hecho, los hechos. Y de hecho, si uno mira lo que está ocurriendo en la discusión mm. por el plebiscito de la, de la seguridad social, ha habido una diferencia entre el PNT convocando mm. y el frente amplio dando libertad de acción, donde, por ejemplo, uno de los principales precandidatos está en contra, la otra precandidata no se ha manifestado aunque firmó, es verdad, y hay que ver qué es lo que termina definiendo. Bueno, dudas. Pero, pero lo, digamos, los sectores no se movieron, todos siguiendo al PNT. Bueno, pero es quien moviliza la decisión, quien logra, quien logra llegar a la firma, quien tiene integrantes importantes en los diferentes sectores. Pero no dirige la decisión del Frente Amplio sobre apoyar el plebiscito. Eso bueno, no efectivamente, así. pero sí influye sobre sectores muy importantes, el Partido Comunista y la candidatura de COSE. Entonces, ¿qué hace un vallista apoyando a COSE que cuatro años después de que está este tema envuelta todavía no sabe lo que va a hacer? A ver. Claramente hay una influencia muy importante del NT en lo que es la movilización de la izquierda en el Uruguay. Claramente hay una relación muy fuerte del PIB-SNT con lo que es Venezuela y con todo lo que viene atrás, ¿no? Irán, Rusia y otro capítulo muy importante que hay que tener presente hoy es ese relacionamiento increíble que hace unos días denunciaba Carlos Spectorovsky a nivel digamos occidental de la izquierda con el islamismo, ¿no? Que, que es realmente una cosa que hoy llama la atención. Nosotros estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque obviamente los valores que llevan adelante o promueve el islamismo, y que, te, y que históricamente la izquierda no tuvo que ver, nos extraña que hoy, hoy estén tan, tan relacionados. Entonces, por toda una serie de elementos de fondo que hacen a valores, que es lo importante cuando uno define las identidades, es que nosotros pensamos que no hay mucho de, de ballismo en el frente. Ahora... Lo escuchaba hablar y la gente acá sabe que yo pienso que Cuba es una dictadura, que Venezuela es una dictadura y, y cada vez que el PIT nt trae a alguien de la dictadura cubana a hablar el acto primero de mayo me parece una vergüenza. Eso lo he dicho muchas veces. Pero el Partido Colorado tuvo fuertes sectores que estuvieron con la dictadura uruguaya y no fueron echados de la, del Partido Colorado. Y si hay alguien, debe haber todavía algún dirigente del pachequismo. Eh, Mirándonos en su casa. O sea, que el tema de apoyar o no dictaduras, tampoco me, me, el Frente Amplio tiene gente que apoya estas dictaduras. El Partido Colorado tuvo gente en la dictadura de Uruguay. O bueno, sea, a, a ver. Está bien, me parece que, que, que corresponde de, de aclararlo y decirlo. A ver, si el Partido Colorado tuvo en algún momento personas que eh, tuvieron tuvo. que ver con la dictadura, está perfecto. El Partido Colorado jamás estuvo con la dictadura. Nunca. Pero tuvo Ni gente. en febrero ni en junio del 73, vamos a ser claros. Tuvo algunas personas que participaron, pero hoy, hoy en el Partido Colorado de hoy, a diferencia de lo que pasa en el Frente Amplio, que apoya dictaduras actuales, actuales, vigentes, el Partido Colorado y el vallismo en especial, el vallismo en especial, está claro que no todo el Partido Colorado tiene, puede tener alas que no son vallistas, siempre estuvo contra la dictadura, ojo, contra la de derecha y contra la izquierda contra Fidel Castro y contra Pinochet y contra Stroessner. Yo te lo puedo decir eso muy bien, mi padre fue exiliado a la dictadura de Stroessner en Uruguay, yo lo viví en mi casa. Entonces, te quiero decir, no tenemos una, una relación, digamos, ideológica ideológica de base con ese tipo de, 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 de regímenes, porque hace además una base histórica, y que es otra cosa que nos diferencia, el tema de los derechos humanos. Bueno, si hablamos de los derechos humanos, el Partido Colorado también tuvo algunas dificultades a la salida de la dictadura para, por ejemplo, reconocer, to <coughs> Perdón, reconocer todo lo que pasó con los desaparecidos, ¿no? El expresidente Julio María Sanguinetti no recibió a los familiares en ninguno de sus dos periodos, no se avanzó en la búsqueda en esos gobiernos. Si hablamos de esos temas. No, no, bueno, vamos a hablarlo, Así como no nos gusta hablar de esos temas, porque en la, en la esencia la izquierda siempre estuvo muy lejos de, la, de los derechos humanos hasta que, lamentablemente, le tocó ser víctima de una dictadura, dictadura que los persiguió. Eran los derechos burgueses propios de la, de la democracia liberal que ellos no, 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 no apoyaban. Estamos hablando de la, de la visión de izquierda primigenia, eh, básicamente eh, lejana también de los sistemas democráticos que apoyaba dictaduras como la de Cuba desde un principio. Eso como base central. Lo otro, al Partido Popular le tocó, sí, liderar la transición, ¿Sí? Generó una amnistía amplia, muy amplia para, para, para los tupamaros, y en el momento de generar una amnistía para los militares se llegó a una solución intermedia que fue avalada por la, por la población sí. en, dos en dos oportunidades. ¿Qué es lo que queda? Si sí, queda el tema de los desaparecidos, eh, yo diría que no es lo mismo la evaluación de ese hecho o de, la, de las conductas que pueden llevar un gobierno en el momento cuando se sale de la democracia que, que años después. ¿sí?, Digamos que la actitud que tuvo Jorge Valle cuando genera la Convención de la Paz era en un contexto mucho más, mucho, mucho más diferente y más favorable para eso. Eh, pero sin duda que es un tema que está ahí, que es un tema que hay que seguir resolviendo, que es un tema que yo lo entiendo profundamente desde la perspectiva de, lo, de los familiares. Si digo, porque cualquiera de nosotros que nos pasara eso estaríamos en la, en la misma situación. De, despejo a veces el uso político que se intenta hacer electoral de ese tema, pero lo, lo, lo de los familiares es totalmente atendible y ojalá, ojalá se siga avanzando en ese tema, pero responsabilidad del Partido Colorado ninguna. ¿En la falta de búsqueda? ¿Cómo la falta de búsqueda? Y sí. Para nada. En los gobiernos de Sanguinetti no se hizo, no bueno, se avanzó en absolutamente nada en ese tema. Bueno, lo que yo le quiero decir es que, a ver, en, la, en, la, en el primer gobierno, hasta que se, se, se vota la, la ley de causidad y termina. El, el primer gobierno, el contexto era un contexto eh, difícil y complicado, yo era muy era chico en ese momento, que hacía política, eh, luego ese tema se apagó durante el gobierno de, de la calle, yo recuerdo la primera marcha que se armó, del eh, eh, silencio fue en el 95-96, ahí se, se, retoma, se retoma el tema y posteriormente, bueno, el partido creo que puede ofrecer, bueno, el doctor Valle armó esa comisión para intentar eh, encaminar ese asunto. En, una, en un momento histórico y político diferente que habilitaba ese tema. Eh, es decir, de, lo, es, es el encare que nosotros le damos al, al asunto. Ten, ten, la entrevista era para hablar de, de otras cosas, nos tragamos acá, simplemente como, sí. como una acotación. La, la, el tema, cuando se dice se apagó, entiendo que se refieren a, por ejemplo, las denuncias presentadas ante la justicia. Sí. Y entonces, la, la, el dilema de lo, de, 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 del Poder Ejecutivo de cómo aplicar el artículo sí. 4 de la ley de caducidad sí. no es. El tema de la búsqueda de los desaparecidos, que es difícil que, que se apaguen, porque es que fue que aparecieron esos años y después dejaron de, de aparecer eh, y desaparecieron de nuevo, ¿no? O sea, eh, ma se mantuvieron sí. desaparecidos en a el ver. primer gobierno de Saginetti, en el, en el primero de la calle, en el gobierno de Saginetti. Eh, fue el inmediatamente anterior al de, al de Jorge Valle que armó la comisión. No, pero durante eh, el gobierno de Saginetti hubieron unas instancias de diálogo informales, se ha hecho público ese tema, los, los periodistas lo, lo saben a eso. Mm en las cuales participó Michelini también en, uh -huh. en, en su momento, hubo una instancia ante la Corte Internacional. Y bueno, la discusión iba por dónde, cómo llegar al cómo, cuándo, dónde, por qué, pero el tema era el quién, y ahí es donde la ley de tenía un límite. ¿Cómo, ¿Cómo le toca o qué rol le toca jugar como prosecretario del Partido Colorado en esta interna tan particular que atraviesa el Partido Colorado, tan atomizada con precandidaturas? Bueno, lograr un clima de, cor, de cordialidad. Eh, suficiente como para que luego de la interna, donde claramente hay discrepancias naturales entre las campañas, eh, podamos llegar a una fórmula y lograr eh, surcir uh -huh. las heridas que a veces se generan en los procesos electorales internos. Que algunas hubo. Que algunas hubo, pues, ¿Y hay? porque las internas son terribles, como decía el presidente Felipe González, ¿no? El expresidente Felipe, eh, eh, cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Quizás ha sido la interna con más este, bueno, alusiones personales o sí. ataques cruzados entre los candidatos. Sí, seguramente. Por eso trabajamos desde el inicio en generar una, primero una instancia donde pudiéramos estar todos juntos en, 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 alrededor de, de un hecho o una figura que nos uniera. Y eso fue Valle Ordóñez. Entonces, el 21 de mayo, un, un aniversario de su nacimiento, hicimos un acto lindo, importante. Donde además dio para mostrar, digamos, parte de lo que es el trabajo que estamos queriendo llevar de aquí hasta la elección, de reposicionamiento de partidario, que, que yo creo que es necesario trabajar en algunas áreas que nosotros le hemos llamado de reconexión emocional con la sociedad. Y con, con tantos candidatos, es muy probable que el que gane tenga quizás 30% o 20 largo por ciento y que el que salga segundo tenga parecido, uh -huh. y capaz que el tercero también. Entonces, este, ¿la fórmula va a ser el primero y el segundo o cómo lo van a manejar? Bueno, o sea, lo que hemos manejado y lo han hecho los candidatos públicamente es el criterio de que quien gana gana, o sea, estaría despejado el tema de quién es el candidato a la presidencia en ese caso. Lo otro no está solucionado y lo vamos a intentar ir solucionando en estos días, se requiere de hablar poco. mucho, sí, de a poco. Pero, pero, y bueno, y quizás también antes se pueda hacer... La misma noche. Ojalá fuera antes, uh -huh. y, pero no, no, no es... Algo anormal, digamos, que se pueda generar esa misma noche a la luz de, 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 de los, de los resultados. resultados y los porcentajes, porque eso, eso varía. ¿El objetivo cuál es? Claramente, terminar rápidamente de, eh, de dejar de lado las diferencias que generan las internas, armar el equipo y salir en campaña, para lo cual, obviamente, es lo que estamos intentando, el Partido Colorado esté en sí apoyando esa campaña, cosa que a diferencia de lo que hace el Frente Amplio y el Partido Nacional, nosotros no, normalmente no lo hacemos. Uh -huh. eh, creo que es una cosa positiva que vamos a agregar eh, de cara a octubre. El, el, de todas formas, la conformación de la fórmula uh -huh. eh, ha sido ha, ha sido problemática en algunos casos para, para el Partido Colorado. En general no, no resulta en la misma noche. Este, de hecho, los, por lo menos los dos ejemplos anteriores... Valle y no, Hierro no sí. Fue así. Valle y Herro, sí, la, tam, mirá, estamos yendo al 99, ¿no? La primera, en la, la primera, primera. Historia, sí. después, este, en, en, en la última, hubo, no, no fue traumática, me parece, eh, o tengo la impresión yo mirándolo desde afuera, por lo menos públicamente no fue traumática, fue larga la, la decisión de Talvi hasta que se encontró el número de, el nombre de Robert Silva que, sí. que, que bueno, que generó este, cierto cierto consenso, porque tenía cierta cercanía a, a Sanguinetti uh -huh. no fue tan fácil la anterior con Pedro Bordaberri sí, porque la, la segunda de Pedro él hizo un, un recorrido por todo el país que alargó mucho la decisión en la, en la primera de Pedro él propone a Hugo de León y la verdad que la, en, la, en la del 2004 también fue, fue rápida, porque fue Stirling-Viera Claro, era, tan, era, 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 era una catedra, un contexto era muy fácil. particular para el partido O sea, lo pero... que es claro que alargar mucho la decisión no, no, no sirve Así que, bueno, trabaj estamos trabajando mucho para ello y eso es hablar, hablar, hablar. Eh, hay, hay otra elección, o mejor dicho, en la misma elección hay otro ojo que tiene que tener el, el Partido Colorado como uno de los socios de la coalición, que es, ¿qué es lo que pasa con la coalición republicana, que eh, el partido, el lema, va a estar compitiendo... Uh -huh. Porque tiene que comparecer en las internas para quedar habilitada para el Exacto. resto del ciclo electoral, precisa 500 votos. Porque la idea es utilizar esa herramienta por lo pronto en tres departamentos en el ciclo sobre el final del ciclo electoral con las departamentales 2025, Montevideo, Carelones y, y Salto. Desde la prosecretaría del Partido Colorado están trabajando también sí. en eso. Hemos trabajado mucho en ese tema con el doctor. Eh, Tulio Tartaglia que ha estado en la parte operativa que es bastante engorrosa uh -huh. estamos en la etapa final, tuvimos una reunión hace un par de días en el espacio legislativo con todos los socios vamos a tratar de estamos trabajando para que se llegue a la cantidad de votos necesarios a nivel nacional y en esos departamentos para operativizarla porque básicamente tenemos que generar un proyecto alternativo en, en salto claramente con opciones de triunfo canelones con una expectativa cierta y gran desafío en de Montevideo donde hace 35 años gobierna el Frente, y nosotros pensamos que tenemos que generar una alternativa que, que permita eh, llegar, llegar a, a ganar el servicio. ¿Y hay algún nombre ahí, en la vuelta, ya perfilado? Yo, en el partido colado todavía no. Yo creo que, digamos, estamos trabajando primero en, en, en la organización sí, y en la coordinación con los demás partidos que vamos a conformar la, la coalición republicana. Tuvieron que reservar nombres, igual me imagino. Bueno, no, no está expresamente reservado un nombre. Pero son, eh, no, 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 no no son los que, que están, no, en están en la lista del Partido Colorado. Exactamente, parece. esos no, no pueden serlo. En el Partido Nacional son muy notorias algunas ausencias que... Lema, bueno, por no ejemplo. Lema, ¿Sale? Valeria Ripol. Bueno, el Partido Colorado en su momento llegará a ese nombre, pero previamente nosotros entendemos que hay que trabajar mucho en la organización, en coordinación, en, en conocer bien el, 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 el territorio, en ver cómo llegar... A, a, to, a todos lados, trabajar en programa, trabajar en campaña, trabajar en recursos humanos y financieros. Luego buscaremos el, el, el mejor candidato de acuerdo a la, a, al momento. Pero la vez, vamos encaminados por ahí. La vez pasada nos llegaron, no llegaron, no cumplieron los 500 que tenían que ir a votar sí, para asegurar el. Faltaron 14, creo. ¿no? Exacto. Sí. Y esta, esta vez vamos un seguimiento. ¿Lo, lo con van a llevar a los 500? <laughs> no, con las dificultades que tiene. Sí, cada partido tiene un compromiso. De una cantidad determinada, de acuerdo a la elección de octubre, de la, de la última. Y, y sí, tenemos el compromiso pero de. Quitado. bastante más de. de, de 500, un poquito más, sí. ¿no? un poquito, porque tienen internas también, ¿no? No, no, no porque, la, la, porque la disputa interna tracciona a los sectores <laughs> claro. que no quieren perder un voto a veces por, por todo <laughs> okay. lo que se resuelve. Entonces, pero vamos a llegar y vamos a generar una opción para, <laughs> para Montevideo. Gustavo, está muchísimas gracias por no, estar aquí. gracias, a ustedes, muy gracias. Amables. Muy bien, ahora cuando son las 9 y 27, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.